en Ultra Hardcore con el señorito Doji Eva y con el señorito Cornar. Y estamos muy preparados y muy dispuestos a morir porque nos vamos al Nether. Al Nether, sí, claro, a morir. Como está mandado. Venga, vámonos. Sí, yo me pongo la armadura y vamos. Aunque nos habían dicho que querían que picáramos y tal dentro de cámaras y eso, pero nosotros... no toca Nether, toca. Sí, ya picaremos. Toca salseo. En un futuro. Toca jugarse el pescuezo, joder. Vale, recordad, si veis un pigman, dadle. Uy, ¿esto? ¿Por qué cerré esto? Porque se había colado un pigman maligno. Uy, que lo doy a Cornar, la leche. Verdad. Venga, vámonos. ¿Qué hacemos? Cada uno por un lado, ahí direcciones contrarias, pim pam, pim pam, pim pam. Toma los gasitos. Hay un gas. Gusta, no me agrada. ¿Dónde? Maldita pues por sea. Ahí, maldita sea. Pero escucha llorar como una nena. Vale, vamos como a ver. Una nena no, como el gato de noche. ¿Cómo? Solo tengo. El gas. Sí. El sonido que hace es el sonido del gato de noche llorando. Y después como remasterizado y retocado. ¿Me estás diciendo en serio? ¡Eva! He matado al gas. Y una no lágrima. ¿En serio no lo sabía? No, ni idea. Esperarse, he matado al gas, ¿vale? Tenemos una lágrima. Iba a decir que en los UHC normales las lágrimas están baneadas, ¿vale? En este no. ¿Por qué? Porque. Porque no es un UHC normal. Exacto. Pues es anormal. Porque la gente en este sitio no es anormal. Okay. Venga. Cada uno, pero ¿por qué te estás haciendo un muro ahí? Porque habrá que proteger el. ¿Qué vas a proteger? El fuerte. Yo qué sé, yo tiro para adelante. Pim, pam, pim, pam. Vámonos. Tengo miedo, yo es que quería pasar por aquí. Vamos a dar toda la vuelta. Yo es que me la juego, ¿no? Yo quiero ir por la lava. Claro, te gusta abrir la lava. Te gusta abrir mares. Eres la Moisés. Fortaleza. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Venga, hasta luego. Venga, muchas gracias a todos. Dejad vuestro like. Pero si es que está ahí abajo. A ver, soy la última. Aquí, Rea. Para. Paro. He marcado, lo he marcado. Mira. Rea, otra vuelta. Ah, LOL. ¿Dónde estáis? Pero había visto a Doji en el lado contrario. Pues mira aquí. Ah, caí dos. Be careful. La leche del leche. ¿A dónde vamos? ¿A cuál vamos? Vale, es que como ya he dicho que me he encontrado fortaleza y lo estaba viendo por allí. Sí, es que allí hay otra. No es la misma que comunica, ¿verdad? No lo sé. Dije, niño. ¿A cuál vamos? Jesús, no me ha dado. No lo sé. Para llegar a esa de ahí necesitamos... Grabar, la otra no lo sé. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo rápido. No sé. A ver. O sea, al final... Joder, pero si en el pasado estuve yo por esos dos lados y no vi... ¡Hostias! Se ha puesto otro gas. ¡Corre! ¡Uy! Que no dé a los pigmen. ¿Qué pasa si le da a los pigmen? Que nos ataca a nosotros. Puede que se cabren con nosotros. ¡Mierda! ¡No vueles! ¡No! Bueno, vale, yo voy a matar el cubito este de aquí. El cubito en Minecraft. Vale, yo me voy a poner... Que me aficio. Por favor, que no sé devolver las bolas, que siempre me pega. Que no sé devolverle las bolas. Te la estás jugando muy vasto, amigo. Es que quiero que baje. Pero va a dar un pigman. Aquí, te tengo. No, te tengo. No, pero muere. Madre mía, ¿cómo nos la estamos jugando, amigo del ajeno? Pero no muere. Yo lo voy a retransmitir todo desde aquí, ¿vale? Yo no me atrevo a lanzarle una. Es que yo no sé. O sea, siempre me la. Uy, esa Doji. A ver. Relax. Pasamos de él. No, no podemos. Está justo en el camino de la fortaleza. A ver, ya le he dado una vez. Con otra muere. ¡Uy, va! Le ha dado un pigmen, ¿eh? Ah, vale. Uy, pues entonces son los Blaze solo los que hacen que los pigmen nos ataquen. Vale, perfecto. Uf, no lo sabía. Bien. ¿Por qué no te vas hacia atrás? Dejas que ir, hacemos la 4... La 13-14. La 3-14. La 4-3. No, la 3-16. La 13-14, amigos. De la eso. Que de la 13-14 evoluciona la 3-14, pero la genuina y la de verdad es la 13-14. Madre de Dios. ¿Por qué me ataca? Yo lo quiero ser tu amigo. A ver, me voy para atrás, ¿vale? Tendría que pegarme. Pero si es que se está llenando todo esto de fuego, que flipas. Ya, pero... Por favor. De verdad, me estoy estresando. Péguenle nomás. Pero... Péguenle. Es que
Me estoy estresando, así como sí, te lo digo. Mucho. Es que, no, al final me, es que al final me voy a calentar y voy a pegarle, no sé, me voy a jugarme la vida. Vale, vete para atrás, Doki. Voy. Es imbécil. Voy. Sí, no quiere... Voy. Che, ¿y ahora no baja? Voy. Buah. Voy. Retrasado de... Voy. Toma por saco. Joder. Pillar la lágrima. Si es que suelta, porque no, no me ha parecido verla. No ha soltado. No. Bueno, no pasa nada, yo tengo una. Ay. Voy a quitar esto de lava de aquí. Porque... Madre de amor, hermoso. ¿Cómo ha dejado esto, macho? Estaba tan limpito. Uy, casi le pego un Pitman que estaba metiendo en fuego. A ver. Iba a ser eso muy divertido. Sí, ya lo que faltaba. A ver. Vale, la veo ahí. Vale. Tienes un Pitman detrás, ojito con... A ver, por aquí. Por aquí hay un caminito, ¿vale? Vamos a intentar bajar bien. Cuidado. ¿Tenéis alguna antorcha para ir marcando? Por aquí, por ejemplo, la subida. Vamos a hacer como Hansel y Gretel, pero como no tenemos pan, pues antorchas. Pero tendrás pan tuyo, tengo aquí. Ah, no tengo. Estos son papas. Hay un Wither y un esqueleto. Ajá. Vale. Es que los esqueletos a mí me dan un asco que no puedo con ellos. Esto se complica por momentos, amigos. ¿Hemos pillado el agro ya? No. Tenemos que ir a buscar un spawner de Blaze, que creo que le tenemos justo al lado, y sacar una, por lo menos, de una varita, y con eso ya podemos tener pociones, que es lo que queremos. Mira ese. Vale, viene. Pegarle cuidado, A ver, a mí me preocupa ese esqueleto. Ya, también me preocupa. Hay otro, hay otro. Míralo. Vale, uno muerto. A ver, ese es que le veo, pero... Mira, a la izquierda hay un esqueleto y a la derecha hay un Wither. Sí, yo es que, ¿sabes? Iría a todo trapo a por ese. El miedo que me da que me tire para atrás y me tire... A ver, tengo dos manzanas. No debería ir a lo pussy. Lo cual, pues... Mira, un Blaze delante. Sinceramente, ojito, No voy a hacer. Bien. Le he matado, no me ha dado. Vale, hay un Blaze ahí. ¡Lul! ¿Qué ha pasado? Si te pega, tienes manzana, ¿eh? Sí. Está el Blaze. Hay un Blaze ahí, ojo. A la derecha, en este pasillito pequeño, hay un Blaze. Vale, vamos a ver. ¡Ostras! Madre del amor hermoso. A ese me refería. Me ha pegado a mí, ¿eh? Vale. Matarle. Bien. Está muerto. ¡Cuidado! Ese es el otro. Me tengo que tomar una manzana. Vale. No había visto eso. Voy a por él, ¿vale? Voy a por él, que tengo los dos corazones. Vale. En el fondo B hay otro. Sí, hay más Withers. Vale, voy a tirarme yo, que tengo los dos corazones y tengo aún otra manzana. A por esta gente. LOL, vale. Cuidado, loco. Ahí hay mucha gente, ¿eh? Ojito con eso. Vale, muerto. Es que los Blaze aquí abierto. Madre mía, ¿en serio? Te van a matar. No. Estoy bien. Estoy bien. He perdido medio corazón solo con todo. Oye, yo esto no lo veo claro. Vale, vámonos para atrás a buscar un spawner y le hacemos una cámara para matarlo. Es que ¿vale? aquí en campo abierto tenemos las de perder. Poner en las calles estas, poner siempre un bloque arriba y así los withers no pueden pasar. ¿Vale? Por si acaso. Recordar que tenemos por aquí... ¿El qué? Cofres. Ah, sí. Sí, cierto. Vale, tenemos un Wither a la derecha. Lo que tenemos son dos esqueletos normales. Un esqueleto se ha caído, vale. Voy a hacer que nos traqueen estos, ¿vale? Vale. Está bonitos. Para atrás. Madre que... Y los matamos aquí. Pasa, Cormac. Ahí. Vamos a matarlo aquí. Bueno, yo es que no me quiero acercar porque no quiero daros a vosotros. Recordar que necesitamos tres cabezas. Sí, vale, pues de momento ninguna. Vale, no pasa nada. Vale, vamos a ver. Tened cuidado porque hay ahí un esqueleto que lo voy a matar ya. Estamos en la... Vale. Es un arco, perfecto. Uf. Y tengo una flecha. Bueno. Vale. Algo es algo. Por aquí parece que no hay... Mira, aquí hay otro... Otro Wither. Sí.
Pero no. Hostia, y un esqueleto, cuidado, cuidado, cuidado. Que lo, lo. Y un gas ahí al fondo. Vale, vale, vamos. Que nos está disparando. Vamos a meternos por la fortaleza. Vale, lo único malo es que no veo que siga. Sí, por aquí yo había visto escaleras. Sí, pero estas sí, pero escaleras no... Ten cuidado que pueda haber Wither arriba, ¿eh? No, 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 que no hay nada, no hay nada. Acabo de subir yo. Ah, ah, vale, sí. Perfecto. Pues voy a taparlo. Y con esto... Y la música de Minecraft, tú, la tengo ahí a muerte. Vale, no hay nada por ahí, no hay camino. Mm. A lo mejor el camino esto está un poco... va a estar donde están todos que he dejado los bichos. Sí, ¿no? Sí, mira, otro Wither ahí aquí atrás. Vamos a matarlo. Vale, vale. Tened cuidado, mira, se han despawneado. Bien, eso está bien, se han despawneado los de antes. Dos más. Cuidado. Vale, hay uno ahí al fondo. ¡No! Uy, casi lo tiro. Vale. Pero bájate, Nigga. Mira, es aquí, es la fortaleza aquí, vale. Aquí dentro vamos a tener la Nether Ward y los cofres, así que... Ojo, que hay dos. Hay Blaze, cuidado, cuidado que no peguen hay a los dos. Pitman, que aquí sí que nos la lían los Pitman. Si un Blaze pega a los Pitman vienen a por nosotros. Así de listos son nuestros amigos. Pero eso siempre ha sido así, ¿en serio? No, no, en la 1.8 solo. Ah, bien. A ver, es que no, es que se está volando el cabrito y me da miedo porque rushearía hacia adelante y me escondería, pero no podemos porque no sabemos lo que hay si hay más Withers y entonces sería meterte en una A ver, si mortal. Viene por aquí, yo le atizo desde esta esquina. A ver, cuidado, Rea. Cata tendrá. ¿Cómo se la está jugando Corner? Está debajo. Que abajo lo que hay es un lago de lava. Nah, no puedo pegarle. Avanzamos, nos metemos para allá. Corremos por el pasillo y a tomar por saco. Un rush. Así. Rube. Go banana. Flashes, humos y entramos. Venga, patro. Go banana. Anda, que. Me ha salido Vena al counter. Cuidado. Aquí está el spawner, a la izquierda. Vale. Tapamos. Acabo de escuchar a un Pigman. ¿Daño? No lo sé. A ver. Vale, hay un Blaze aquí arriba. Vale, otro spawner aquí. Vale, a ver. Mira, no me dan varas. Y. Malditos. Tiene que haber. Vale, y aquí tienen que estar las cosas estas. Yo dejaría ese spawner porque está al aire libre. Sin embargo, este no. En este podemos. Podemos jugar con ellos. Hombre, si tú quieres jugar con ellos, vaya tú. A mí, es que yo puedo mirar, si quieres. No, pero este va a ser mucho más fácil, entre comillas, ¿vale? ¡Uy! Un Wither. Cuidado. Este va a ser más fácil, entre comillas, así que voy a Blaze, hacer una pequeña cosa aquí. O voy a intentar hacer una pequeña cosa aquí. Madre de amor hermoso. Vale, estoy pegando a uno. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cabrillo! ¡Un cofre! ¡Satan! Ábrelo, ábrelo, Re. Oye, alguien oigo que le hacen daño. Sí, a mí me han dado con el fuego atravesando una pared. Ah, como odio el wall shot, en serio. Es una cosa asquerosa. Bueno, yo me estoy moviendo por la fortaleza y probablemente me pierda porque el sentido de la orientación ya sabéis cómo lo tengo. Porque voy buscando las Nether Wards. Pues nada, me he tenido que tomar una manzana. Sí, no, no pasa nada. Qué asco. A ver, es que el problema... De hecho, yo me las tendría que poner a mano, por si acaso. Vale, por aquí no hay nada, voy a cornar. Soy yo, no me pegues. Vale. Por ese pasillo que había al ladito, no había nada. ¿Este es el cofre que he mirado antes? No, otro cofre, pero no tienen así cosas interesantes. Apártate de mis satanás. Me está recordando que no me he enterado. Tengo una vara, tengo una vara. O sea, me ha pillado desprevenida. Pero si yo tengo ya dos. Ah. ¿Tienes dos? Pues, ¿Blaze pues Rock? Pillar sí. Nether Ward y ya no podemos ir de momento del sí, Nether. Yo estoy dándome una vuelta por aquí a ver si veo Nether Ward, pero no... Por aquí con no Nether nada. Ward ya nos podemos... No hay nada. Nada. Sin salida. Tirar. Vale, el cofre aquel es el primero que he cogido yo, ¿no? Sí, lo voy a quitar para que no genere confusión. Hombre, yo lo había puesto la antorchita en lo alto para eso.
Oigo cosas malignas. Mira, aquí hay un blaze. Hay otro blaze aquí. Joder, la chingada. ¿Pero desde dónde los están matando? Pues desde abajo, donde ellos se ponen, vuelan, yo me pongo debajo y los mato. Pero estás en el mismo spawner que yo. Yo no tengo un spawner, los spawners son para los nubes. Débiles. Vale, pues, Wither. Ostras, dos Wither y un esqueleto, arquero. Madre mía, soy un proaso. Me cago en la leche, Merche. Me cago en la leche, Merche. Esto va a ser muy yolo, me parece a mí, meterle al esqueleto este. Estoy detrás. ¡No! ¡Ah, que se ha transformado en un Wither! Antes era un esqueleto arquero. No. Que hay abajo. Entonces, cuidado, que sube. Pero si la Nether Ward tendría que estar aquí. Cuidado con el chiquitín. Ah, vale. ¡Uy! Que va un esqueleto normal. No, me ha dado. No. Me ha dado alguien que no ha sido el esqueleto. Te ha pegado. Yo, en mi pantalla se ha visto cómo te ha dado un flechazo. Pues no me ha quitado vida. Por la armadura. Vale. Hay un. ¡Oh, es Nether Ward! Tenemos Nether Ward. Esqueleto aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Ahora sí me ha quitado un medio corazón. Que ya tenemos Nether Ward. Pequeños exploradores. Medio. Vámonos. ¿Ya tenemos? Sí, ya tenemos Nether Ward. Seguidme, que yo. Mierda, estoy perdido. Por ahí no era. Era por ahí. Era por ahí. Estoy viendo todo el rato las balas de los Blaze y me estoy poniendo negra. Es que justamente donde estaba el esqueleto había dos Blaze más. A ver, antes de irnos tenemos que pillar algo de Soul Sand. ¡Uy! Cuidado el Magma Cube. Pero si esto es lo más adorable del mundo. Sí. Mira este grande. ¡Ay, qué topa a ti, yo te lo regalo. ¡Coño! Sí, cuidado, cuidado. ¡What the fuck! Lo malo es lo que hay detrás. Que está lleno de Blazes eso de ahí atrás. ¿Cómo salimos de aquí, Mike? Confía en mí, tengo un plan. Sí, salir corriendo, ¿no? Y que peguen al que tengan que pegar. No. Dejaremos atrás a uno, es lo que hay. ¿Quién se quiere suicidar por el team? Por el team Rocket. Bueno, vamos a dejar de grabar, ¿eh? Y vamos a volver a grabar cuando estemos en el Overworld. ¿Por qué? Porque así no se nota que hacemos trampa. A ver, ¿puedes pillar la bola? Jolín, no Corna está loquísimo. Me cago en. Y me la llevo yo, que no tengo nada que ver ahí. Me cago en la leche, Merche. ¿Queréis que abra camino como Moisés? Venga, que ahora. ¡Ostras! Hala, tómate la manzana. Ahora pasad vosotros que tenéis. Absorción. Exacto. ¡Vámonos, pequeños! Corre como el viento. He abierto camino. Soy vuestro Dios. Corre como el viento. Nuevo Mesías. Vale, pues ahora sí, lo que tendremos que hacer entre este capítulo y el siguiente va a ser picar, conseguir oro y conseguir manzana y recuperar la vida. Sí. Sí y no. Yo tengo una lágrima de gas. Podemos hacernos 3 pociones de regeneración. ¿Cómo lo veis? Hombre, a mí me gustan más las manzanas. Hombre, pero una poción no le puedes decir que es una poción. Yo no le voy a hacer las cosas a la poción. Necesitamos Soul Sand. Sí. ¿Estamos por aquí cerca? Seguramente. Yo no he visto. A mí me ha parecido ver, pero no sabría decirte exactamente dónde. A ver, un momentito. Creo que yo por no aquí he hay. Visto. O sea, yo he visto, pero lejana. Yo no he visto. Normalmente donde suele haber grava suele haber Soul Sand, ¿no? Antes. Creo que ya no. Es que he visto grava, pero no había Soul Sand. Veo Soul Sand allí al fondo, pero claro, hay que pasar un lago de lava que no mola nada. Ya, por eso. Están lejanas y poco accesibles. Hombre, lo único bueno es que tengo un arco ya. 3 flechas, pero tengo un arco. Bueno, not bad. No, menos eso una piedra. Es así. Ay. Ay, que me muero poco a poco. A ver, voy a echar un vistazo rápido en el otro lado, la fortaleza que habéis encontrado. Y nos vamos a ir para el Overworld y lo vamos a dejar, que el bollito está a puntito. El bollito está calentito. Ah, mira, sí, hay una fortaleza. Lo que pasa es que está un poco jodida. El bollito de canela. A mí es que la canela. ¿No te gusta? A mí es que los bollitos en general. Es algo que me apasiona. A ver. ¿Cuántos molabas? Nada, no hay Soul Sand. Bueno, habrá que meterse aquí y hacer una batida de esta fuera de cámara. Pero que seguro que hay cerca. Pero bueno,
Nos vamos para Overwatch. Me estoy dando cuenta, mis niveles de pro PvE que tengo ya, para matar los bichos y todo. Oh. Así diciéndolo, ya que nadie me lo dice. No, sí, claro, haces que me peguen a mí, luego te pegan a ti, o sea, mira qué nivel tienes. Tienes un nivel de maestro, de diamante. Que estoy mal. Hombre. Yo me voy para el Overworld. Seguidme. Dile que sí a todo, que está maldito, pobrecito. Sí, con nada. Ay, pobre. Tienes que hacer carrito vosotros hoy. Ay, pobrecito, que está maldito. Ay, nene. Este maldito todavía te puedo reventar la cabeza, ¿eh? No lo creo. Ojo, ojo. Yo abro la puerta a las señoritas. El otro que se la abra él. Gracias. Vamos, pequeño. ¿Dónde te has metido? Yo me meto en la casa, tú ves. Que está lloviendo. Claro, por eso me he metido en la casa. Qué observadores. Mami, ¿algún, está lloviendo? ¿Algún dato más, tengo frío. Capitán Obvio? Arrópame, mami. Mami. Qué miedo me da. Qué miedito. Es un degenerado. Bueno, pues ya lo voy a ir dejando por aquí porque el bollo se ha pasado. Apenas. Todas las cosas. Se ha pasado. Se ha pasado. O sea, los bollos tienen un punto clave. ¿O no? ¿No tienen un punto clave? Claro, por supuesto. En su punto, sí. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no, señores y señoritas? Efectivamente. Sí, ¿vale? Pues nada, lo dicho, lo vamos a ir dejando por aquí. Esperamos que os haya gustado mucho. Darle vuestros likecitos en forma de amorcito, como tiene ahora Twister. Dejar en los comentarios qué os ha parecido. Y suscribirse al canal de estas dos personas. Y conmigo, yo también, yo me hablo a mí mismo. Suscribirse a mi canal, joder. Y darme vuestro amor en forma de calipo. En forma de calipo, es que soy un poeta, ¿eh? Claro. Pues nada, gente, por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.